Hello, hello. Hello, everybody. How are you today? It's a pleasure to see you, Jorge, Giovanni, Manuel Eduardo, Andrés. Good evening. Listen, if you have something to eat, Teacher. this is the moment, right? If you have a sandwich or a semita over there, this is the moment, right? Or if you have chicken. Coffee. Coffee, right? Today I am not sleepy, right? Esta noche no ando con sueño. Hoy andamos con energía. Okay? Yes. Because I took a nap in the afternoon, right? A nap in the afternoon. Un pequeño sueño, right? Jennifer Beatriz says, oyente. Okay, yes. Let me see this. Okay, copy, right? Good. Let me see if I have another message in the group. Everything is ready. Okay, let me see. Inglés corporativo, right? Here. No, no, everything is okay. Good. Now, sorry, I'm receiving a message. Okay, so let's start with the class today, right? Good. So, ladies and gentlemen, welcome to Basic Module 2, right? How to use could for polite and formal requests, right? Today is class 18, right? And the topic is how to use could for polite and, well, tomorrow we have class 19, and then on Thursday we're going to make the poll, right? La encuesta. Van a recibir un link con un para hacer una encuesta, pero por favorcito no la hagan todavía, ¿sí? Si ya recibieron el correo, no lo van a hacer todavía. Lo vamos a hacer todos juntos el día jueves, ¿sí? Como ya les había explicado anteriormente, es una encuesta de satisfacción del INSAFOR y es un requisito para pasar al nivel 3, ¿right? Okay, and what else? ¿Qué más? Luego me van a hacer una captura de pantalla y la van a mandar al grupo de WhatsApp cuando la hayamos terminado, ¿okay? Good. Sí, voy a dar unos, bueno, en realidad a las 8:30 lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí quisiera que todos estemos para el último día. No me va a faltar nadie, por favor. Si tienen algo pendiente con su trabajo, pues pidan permiso porque es la última clase, ¿verdad? Y por favorcito, nadie se me vaya a enfermar. Nadie se me va a enfermar. Ok. Pueden traer pollo, pueden traer sándwich, cafecito, semita, lo que quieran, pero no me vayan a faltar, oigan. Y la vamos a hacer de 8:30 a 9. De 8 y 9, de 8:30 a 9. Ok. Good. Now let's begin with the class. What is the topic for the objective for today, please? Giovanni, can read it? Can you read the objective for tonight? Giovanni? Hola, Tisha. Okay, can you read the objective for tonight, please? Ay. Text support. I will to fill up a report form. Excellent. Fill out means llenar, completar, right? Very good. Now, let's start talking about this question, right? Let me see. Jorge, do you ever complain, you know, quejarse? Do you ever complain about the broken items at the workplace?
Like, for example, tools, right? Herramientas quebradas, right? For example, right? Do you complain? Se Pipa. que se queja, se queja. No. No, it's okay for you. No. When you find a steel some broken, you say, ah, it's broken, no problem, right? Or the New. new. Very good. And listen, class, when you go to the complaint department, right? Elizabeth, give me a second. Elizabeth está de oyente. Y de momento, Manuel y Beatriz. Ok. Vamos a ver, Manuel. Oyente de momento. Jennifer Beatriz. Oyente. ¿Y qué más dijimos? Jennifer Beatriz, Manuel Eduardo y Elizabeth. Ok. Van a estar de oyentes. De momento. Después, si se incorporan, me avisan. Oigan. Ok. So this is complaint, right? Quejarse. When you go and you go to Metrocentro, you say, excuse me, este es el departamento de quejas. ¿Sí? Ok, permítame entonces. Ay, ay. Oh. Ok. No, but no those kind of complaints. Esa clase de quejas, no, ¿verdad? Es when you are not satisfied with something, right? Esaú, do you ever complain about broken items at your workplace? Hi, good evening. Good evening, Saúl. And yeah. Yes, okay. And when something is broken in your office, I don't know, a computer, a printer, a machine, do you have to fill, completar, right, some forms? ¿Tiene que completar algunos formatos? Yeah, Okay. Es más que todo es cuando se recibe mercadería, si sale algún producto dañado. I understand. Yeah. So you have to fill a complaint form, right? Tiene que llenar un formato de. Un formato de irregularidad. Ah, okay. Very good. Si tiene un cargamento de tazas quebradas, pues ni modo que las vamos a usar así, ¿verdad? Nos va a caer el café. So No, y más complaint. que todo como son productos grandes, ¿verdad? Por ejemplo, roperos, pantallas, una lavadora o cosas así, refrigeradoras. Oh, Todo eso. I understand eso. Refrigerador. Interesting. And where is the place located? Esaú. Sorry. Where is your company located? ¿En dónde están localizados? En mi caso, en Santa Ana. Santana. Okay, Unicommerce Santana. Very good. Pues tú puedes. Sí. Very good. Qué malo, teacher. No, no, no. El Wednesday, right? De El modo, o sea, ¿qué el le vamos a hacer? miércoles. No, tienen que reivindicarse el miércoles, ¿verdad? No Y lo creo. el Alianza le Ay. ganó 2 veces, pero ahora tienen que ganar ustedes, ¿verdad? Yes. Okay. Very good. Now, next question it goes to. Let me see. Vamos a ver a quién le preguntamos. Next big. Ah, Christy. Hello, Christy. How are you, Miss Rivera? Okay, Hello, Christy. teacher. Hello. Do you complain about the broken items in your workplace? Cuando se arruina algo, cuando se quiebra algo. Fíjese que a veces llegan quejas de clientes, pero es por pagos duplicados, que a veces les Ah. carga el sistema y el cliente ya ha pagado en efectivo. Sorry, ya habían pagado y les volvieron a pagar. Tipo de quejas recibimos. But in this case, it's the Ajá, que se customer, right? duplica el pago. In this case, it's the customer, right? El cliente, el que queja, no es el empleado, right? It's a little bit Ajá, different, right? sí. But do they have to fill a form?
¿Tienen que completar algún formato, Cristi? Ellos, los Sí, hay clientes. ejecutivos encargados Ah, okay. I y a understand. nivel de sistema. Nivel de sistema le reintegran el efectivo a la cuenta. Money back, right? Okay. Excellent, Christy. Now, the last question. Vamos a ver a quién. Andrés. Hello, Andrés. Ready? Tell me if you're ready, Andrés. If not. Hello, hello, teacher. Hi. Okay. Okay. Can you participate or no? Ya Not casi. already. Ah, okay, good. No comenté, right? Teacher. Yes. Jennifer Guadalupe. Hi, welcome, welcome, Jennifer. Ese día creo que solo voy a estar lloviente porque Oh. están en horas de trabajo todavía. You're still working? Oh, sorry to hear that. Sorry to hear that, Jennifer. Okay, Jennifer Beatriz, Jennifer Guadalupe. I understand, no problem, right? But before everything, I have to ask you a question, right? ¿Ya terminamos todas las actividades de la plataforma? Sorry to ask you, perdón por insistir tanto, porque ya casi terminamos el curso, ¿verdad? Y sí necesito que me ayuden. Teníamos pendiente a los siguientes alumnos, ¿verdad? De algunas actividades. Yes, I will tell. Carlos Josué, Cindy, Cristina, solo el examen le hacía falta, ¿verdad, Cristi? No sé si lo logró terminar, Cristi. Ya lo terminé. Excelentoso, very good. Elizabeth, también el examen final. Jill, Teacher, yes. yo ya lo completé, pero Excelente. a mí me aparecía, digamos, lo completé y me aparecían los chequecitos verdecitos, pero cuando me iba a ver donde dice progreso, me aparecía que no estaba completado. No sé si era falla de la Del sistema. plataforma o de mi. Ajá, pero sí, al momento de meterme donde está el examen, me apareció el chequecito de que ya estaba terminado. No sé si aparecerá así todavía. Okay. Sí, si quieres, sálgase y vuelva a entrar y lo vuelve a hacer, ¿verdad? Para mayor seguridad. Sí, porque si hay algún inconveniente, me manda un mensaje mañana para reportarlo a los compañeros. Okay. Ok, thank you. Y Good luego, evening, teacher. hey, hello, Carlos Enrique, welcome. Luego tengo a Jill que me dice que ya lo completó todito, ¿verdad? Jill. Solo que va a estar de oyente, Jill. Bueno, permítame anotarla antes que sigamos con la clase. Jill. Upsi. Vamos a tener poquitos participantes, ya me afligí. Ok. Luego tengo. Recuérdense que este reporte no lo hice, no lo revisé ahora. Este día no lo he revisado. Así que no está totalmente actualizado. Si ya pagaron, hagan caso omiso de esta nota de cobro, ¿right? Me hacía falta también Jennifer Guadalupe, que le hacía falta el examen final. Eduardo, que le falta una tarea y el examen final. Luis Alejandro, tarea 4 y examen final, ¿verdad? Manuel Eduardo, el examen final. Oscar Daniel, actividad 3 y 4 y el examen final. Y Carlos Enrique, actividad 4 y examen final, ¿verdad, Carlos Enrique? No sé si logró completar la plataforma. Solo hoy completé la plataforma, solo el examen final no lo pude hacer porque he estado bien ocupado en el trabajo. Ok, you can make it tonight. Si quieren, lo hacemos esta noche para no estarles cobrando ya. Ok. Perfecto, ok. Y Víctor, no sé si está en clase, Víctor, porque Víctor tenía problemas con acceder a la plataforma, ¿verdad? Sí, este día lo terminé, hace poco lo terminé, teacher. Mira, Víctor, estaba preocupado. ¿Le ayudaron los compañeros, Víctor? No, no, para nada. O sea, al fin logró entrar. Sí, Sí. es que no le cargaba, me dijo, ¿verdad? Sí, a lo Mire, mejor había problemas con el link. ahí le están
aplaudiendo, mire, Víctor. Thank you, Lisa, thank you. Yo también, porque estaba preocupado, que dije, ¿qué le pasa a Víctor que no puede entrar? Dije yo. Okay, thank you, Víctor. Thank you very much. Permítame, tengo otro mensaje aquí. Aquí solo es de pura comunicación, ¿verdad? Al principio. Ahí está, a ver. Qué bárbaro. A ver, ¿quién es Jill? Ahí dice 120 de nota. Vaya, se pasó. Ok, Jill, gracias por el reporte. Permítame aquí. Tengo otro mensaje. Ok. Permítanme. Aquí tenemos que hacerlo de recepcionista también, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Sí, aquí tengo un mensaje. La página. No, no sé, es que me ha caído un mensaje, no sé si es de ustedes. Porque... Bueno, después lo voy a tener que responder. Ah, sí, no, no, no es del grupo, perdón, discúlpeme. No es del grupo, vamos a ver. Aquí está, no, no, perdón, no tengo nada del grupo, discúlpeme, que este teléfono no para de sonar ahorita. Ni modo, después vamos a contestar, ¿verdad? Ok, entonces, si quieren, después sigo con con la presentación y nos vamos a ir a la plataforma para ya solventar esto, ya no tener ni deudas con nadie, ¿sí? Solo que ahí está el panel de control y aquí estamos. Ahí está Jorge, very good, Jorge. No, Jorge ya lo había felicitado, que ya terminó desde el mes pasado, terminó ya. Desde diciembre. No, son bromas, Jorge. Ya lo había terminado, lo felicito. Congratulations, right? Solo consulta. Yes. ¿Por qué donde nos dice final, antes del total, aparece en cero? Ah, es que es Para el Gil, estaba resumen. fijando que también dice así. Creo que es el resumen, pero la nota total es 100. No sé por qué, quizás la sumatoria. Mire, le soy honesto. Fíjese que a nivel administrativo, si no, no le tengo esa información, pero voy a tratar de conseguírsela. ¿Por qué le aparece cero? ¿En cuál me dice? Aquí está el... Donde dice el final, a la parte total, aparece a cero, igual está observando la imagen de Jill e igual le aparece. Es esta actividad, ¿verdad? Pero mira, al final le aparece el 100%. No sé si es la sumatoria de todo, porque aquí aparece otro colorcito, mire, y aquí aparecen tres colores. Sí, No, porque aparece en blanco prácticamente, ¿verdad? en gris, pero blanco, porque no tiene datos, obviamente, ¿verdad? Correcto. Ah, si no, le soy honesto. No entiendo bien, Okay. porque a mí no me aparece así. O sea, a mí me parece ya que ustedes han completado todo. En el caso de usted, Jorge, usted ya tiene 100, ¿verdad? Ah, okay. Ya no hay Bueno, problema, ¿sí? gracias. Aunque aparezca así, pero su nota es 100, es 10, ¿verdad? Y Perfecto, muchas gracias. hay una nota que dice aquí, gracias compañero por la copia que me dieron. No, no, no entiendo esto. ¿Por qué dice? No entiendo, Jorge, pero bien, lo importante es que Eso es lo sacó 100. mejor, teacher. Ah, ¿qué pasó? Esa es la parte más interesante Es la que... parte más interesante. Ahí dice Ajá, una nota, porque mire. es señal de buena convivencia. Ah, ok, ahora entiendo la convivencia, ¿verdad? Sí, ahí dice, Jorge escribió, ¿verdad? Especialmente a Giovanni, dice, no entiendo. Te debo la semita, dice. No, no entiendo qué mensajes están La enviando con usted. Coca-Cola. No entiendo qué mensajes están enviando con ustedes. Solo sé que Jorge tiene 100. Solo eso les puedo decir. Ok, class. Entonces vamos al ejercicio. Si quieren, vayan haciéndolo junto conmigo. Please. Y así ya nos deshacemos de esto, ¿sí? Jonathan and I am o are o is. Recuérdense que Jonathan and I son plural. Son dos. Jonathan y yo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes contesten con am, are, and is, ¿right?
Ven contestando conmigo, ¿sí? Okay, number two. They are work, are working o working. Recuérdense que el tema del presente continuo es sujeto, verbo to be y presente participio. ¿Yes? Sujeto, verbo to be y presente participio. Ok, continue. Number three. I am coming, I coming, o I am coming, I am coming to the party. Vamos contestando ahí. Si se equivocan, la plataforma les da chance otra vez, ¿verdad? Continúo. Number four. Where are you have? Where are you has? O where are you having the conference? ¿Cuál de las tres combinaciones es la correcta? Es una pregunta retórica. No me va a contestar, por favor. Ya Jorge ya no necesita más copia. Es suficiente. Okay. Y Jorge se queda riendo como diciendo, sí, es cierto. Ok. What is she doing right now? What is doing she? And what doing right now? Más fácil no se puede, ¿verdad? Ready? Ok, vamos entonces con la parte 2. Dice, choose the correct form. Vamos a escoger la forma correcta. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he having fun. He is having fun. Or he has fun. Contestemos, por favor. Los que ya lo hicieron, por favor, me tienen un poquito de paciencia porque quiero que todos lo tengan completado ya, ¿sí? Esto lo íbamos a hacer el jueves, pero sí, los compañeros en inglés corporativo quieren que ya todo esté listo, ¿verdad? Y yo creo que es mejor ya salir de esto, ¿sí? Entre más pronto, mejor. The situation in our country isn't good. We are losing money. We losing money o we are losing money. ¿Vamos bien? Ok. Three. Si quieren que lo esperemos, lo esperamos. I like to go to the computer fair. Quiero ir a la feria de computación, ¿no? Today. They offer good discounts. They offering good discounts or they are offering good discounts. Okay, number four. People are cut. People are cutting. Double T con doble T. Y people are cutting, solo con una T. What is the correct one? Se recuerdan que vimos la regla, ¿verdad? De cómo poner los presentes participios. Eran tres reglas. Era una regla de plástico, otra de madera. No, mentira. La primera regla solo había que agregarle ING. La segunda había que eliminar la E y ponerle ING. Y la tercera era doblar la última consonante. Entonces aquí No, ustedes deciden pero solo ahí, pero se está jodiendo, fíjate. cuál regla van a utilizar, ¿verdad? Ok. Number five. I am saying, I am seeing. Oh, I am seeing. I am seeing. Es, creo que es bastante obvia la respuesta, ¿verdad? My friend tomorrow. Ok. Let's go to number three.
Vamos a la número 3. Ok, aquí estamos con el good like, ¿verdad? Good like. Entonces dice, she'd like to drinking coffee. She'd like to drink coffee or she like to drinking coffee. Recuérdense que vimos esto ayer, lo vimos, creo, sí, ¿verdad? Que había una opción de would like to and would like. Dos, ¿verdad? Eran, sí, would like to and would like. Y que después de would like to apareció un verbo en infinitivo, ¿verdad? Con la preposición to. Pero si no llevaba la preposición to, pues era un nombre. Y ese nombre podía ser swimming, por ejemplo, ¿no? Puede ser swimming. Ok. Continue, right? La misma idea, miren, I would like to report a problem. I like to report a problem. O I like to report a problem. ¿Cuál sería la correcta? Solo que aquí la 1 y la 3 me parecen iguales, que I would like to report a problem. I like to report. Es la misma, ¿verdad? Solo parece la contracción nada más. Pero, ¿qué será más apropiado? ¿Usar o no usar la contracción? Ahí ustedes deciden, ¿verdad? 3. They would like join us. They would like to join us. O they would like join us. Le gustaría unirse a nosotros, ¿verdad? Join us. Unirse. Okay. Good. Number four. Can you lend me a pen? Could you lend me a pen? Or could you lend me a pen? Estuvimos viendo el uso del could. El could, ¿verdad? Así es que escójanme una ustedes, por favor. Vamos a ver. Number five. Could you write these reports, please? Could you these reports? Or could you writing these reports? Esto está fácil, sí. Ok. Very good. Ahora vamos a la parte 4, creo que es la última ya. Dice, choose the informal request. ¿Cuál de estos dos es más informal? ¿El can I help you o may I help you? ¿Cuál de estos dos es más? Dice, ah, perdón, ¿cuál es el más informal de estos dos? Uno es formal y el otro es menos formal. Entonces ahí ustedes. Main. No sé, Mario, no le escuché bien, perdón. Perdón, ¿verdad? Pero nadie copió la respuesta, ¿no? Menos mal. Sí, porque no hay que darse copia, Mario. Menos mal que nadie lo escuchó, ¿verdad? Mario dijo, do you live in El Salvador? Creo que dijo. Así le escuché yo. Ok, number two. Could you carry this for me or can you carry this for me? ¿Cuál de estos dos es más? Perdón, más informal. La 3. Can I go with you? ¿O may I go with you? ¿Cuál de estos es informal? Y en esto sí, ¿verdad? Van a escoger entre can y could. Uno de estos dos es el correcto. Can o could. Sería María. Can you speak louder or could you speak louder?
Interesante, interesting, right? Ah, por cierto, este símbolo le pertenece a María, ¿verdad? No a la siguiente oración. Porque en inglés, al principio de las oraciones, nunca usamos ningún símbolo, ¿verdad? Ok, five. In a meeting, can everybody open or could everybody open? Vaya, este es sencilla, miren, con el can y el could. El can es para presente y el could es para pasado. El can es más informal y el may es más formal. Ahí con esa información tienen 10 en todo, ¿verdad? Ahí estamos. Este sería el examen, ¿verdad? Espero que lo hayan completado. Si le falló alguna, pueden regresar a hacerlo, ¿sí? Good. Now let's continue with the presentation. Ahora sí ya podemos seguir con la presentación. Ok. Good class. Here we have some vocabulary related to the class of today, right? It says, file a complaint. File a complaint is to say something is not right or satisfactory. To say something is not right or satisfactory. Turn on. Start the operation of something by a valve, a switch, or button. Other meaning of turn on is switch on. Switch on, right? And complaint form is a document to express a dissatisfaction with a particular situation, right? Not satisfied. Satisfaction, hey, hey. Okay, very good. Creo que ya nos pasamos de la hora. Vamos a tomar la asistencia. Me van a regañar que no pase la asistencia temprano. Okay. Carlos José, Carlos Josué. Cindy. Present. Welcome, Cindy. ¿Cómo están las princesas? Siempre practicando para el salón de belleza. Sí. Okay, thank you, Cindy. Christy. Present. Esaú, thank you. Esaú. Present. Good. De ahí tengo a Elizabeth, a Jill, a Beatriz y a Jennifer Guadalupe, que es, también Manuel Eduardo. Todos están de oyentes, ¿verdad? Así que me ponen en el chat, por favor. Present, ¿ok? No los voy a llamar, pero me ponen en el chat. Giovanni. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Jorge Alberto. Present, teacher. Very good, Jorge. Juan Eduardo. Flores, Mr. Flores. Y ese milagro que no ha entrado Eduardo, nunca falla. Luis Alejandro. Present. Thank you. Mario. Mr. González Burgos. Mario. Acabo de ver a Mario por ahí. Permítame, vamos a ver las cámaras. Sí, good. Thank you, Mario. Here I am. Here I am. How do you do? Andrés. Present, teacher. Thank you. Oscar Daniel Castillo Ramos. Present. Thank you, Oscar. Nice. Víctor Alejandro Ávila. Present, teacher. Thank you, Víctor. Thank you very much. Ya estoy así con la conciencia tranquila, Víctor, que logró entrar a la plataforma. En Carlos Enrique Guerrero Hernández. Carlos Enrique. Ah, hello, Carlos. Carlos Enrique. Present, teacher. Okay, good. Thank you, thank you, thank you very much. ¿Sí puede participar, Carlos Enrique? Sí, oh, claro. Okay, good, good. Sorry, sorry. Okay. Now, let's continue. Y tengo mensajes aquí. Present, Jennifer Beatriz. Manuel Eduardo, present. Jennifer, present. Ok. Cuando llegue a la casa, nos avisa. Quiero ver.
Manuel Eduardo. Ah, ok. Manuel va manejando, Manuel, ¿verdad? Ok. Good. Let's continue. Right? Hoy sí vamos a la clase. Ya no perdamos tiempo. Yes. Come on. File a complaint. Is to say something is not right or satisfactory. Algo que no les ha gustado, no les parece satisfactorio. Es como expresar una queja, ¿no? A complaint. Turn on, right? Start the operation of something by a bulb, a switch, or button. Switch on, right? Encenderse, switch on. Complaint form. A complaint form is a document to express a dissatisfaction with a particular situation, right? It's a document. Okay, understand? Any question? No? Carlos Enrique, questions? Lo veo dudoso ahí, Carlos Enrique. No. Estaba haciendo una Ah, ok, reunión para sorry, mañana. sorry. Excuse me, no problem, no problem, excuse me. No, es que pensé que estaba con dudas con respecto a este No, no. vocabulario. Turn on. File a complaint, ¿qué es? Es como expresar una queja. That to Ah, say okay. something that is not right, algo que no está bien, ¿no? O is File a not complaint, turn satisfactory. on. Y complaint form. Ah, esa es insatisfacción, ¿verdad? En When una you're situación not happy. particular, That's caso correct. puntual. Yes. Especially form means a document, right? It's a document you complete to say, I am not satisfied with the product, right? Okay. Now let's start with the conversation, right? Ta-da! Mike, thank you. Oh, well. Chiquirín. And Mike say, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer, right? I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Maria said, thank you. New computer, you're welcome. Okay? Now, listen and repeat, please. Are you ready? Okay, wait. Chikirin, thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. And I need to file a complaint about my work terminal. I need to file a complaint about my work terminal or computer, right? Okay. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday.
Slow. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. It didn't turn on, sorry, today. Let me send someone. I'm sorry, excuse me. Let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Any question about vocabulary? Any question? No question. No questions. Sure, no questions? Okay. So now we're going to make a special dynamic, right? Let's go with energy. We have here Cindy. 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 Oh, sorry. Excuse me. Oopsie. Here, right? Cindy, you're going to be Maria, Cindy. And Carlos Enrique, you're going to be Mike, right? But give me a second, please. Regáleme un segundito que solo voy a traer agüita, que la garganta me está molestando un momentito. Okay, read. Carlos Enrique, read and Cindy too. Give me a second, solo un segundito. Okay. Okay, I'm ready now. Excuse me. Now, Mike, that is Carlos Enrique, is going to repeat, right? And Maria, that is Cindy, is going to repeat after me. Ready, Carlos Enrique? Repeat, please. Ready. Thank you for calling Thank you the... No, wait. Give me a second. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. Sorry. Excuse me. Now, Cindy, please. Hello, my name is Maria Ochoa. Hello, my name is Maria Ochoa. And I need to file... And I need to file... A complaint. A complaint. About my work terminal. About my work terminal. Enrique, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Please describe the problem. Cindy? It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. It was? It was? It was? It was? Very slow yesterday.
Very slow, just a night. Slow, no. Slow. Slow. Okay, the no. Slow. 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 No, no. No. Don't say Only Okay. slow. Slow. Excellent, Cindy. Very good. And it didn't turn on today. And it didn't turn on today. Enrique, let me send someone. Let me send someone. Someone? Someone? No, no, no. Some. Someone. No, wait, 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 wait. Some. Some. Someone. Someone. Okay, excellent. Someone. Let me send someone. Let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. We can send a new computer in no time. Cindy, thank you. Thank you. And Mike, Mike, sorry. No, it says Mario, but it's not Mario, it's Mike, right? A mí me pareció que había corregido esto. Ah, no, en la conversación de ayer también estaba equivocado, ¿verdad? No sé por qué siempre le ponen Mario al final, si es Mike, ¿verdad? En la conversación de ayer corregí esto, en el libro está equivocado. Es Mike. Mike, ¿verdad? Ok. You are welcome. Okay, thank you, Enrique. You're welcome, right? Okay, now only you. Only you. Ready? Chiquirín. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to find a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okie dokie. Thank you very much. Let me see. I have Dudley here to clap to you, right? Dudley? Congratulations. You did very good. Okay. Thank you very much. Thank you, Dudley. Now, please, repeat after me, please. Complaint. Complaint. Describe. 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 Slow. Slow. Someone. Someone. You can also say somebody, right? Somebody, please, somebody to love, please, please. Somebody to love. Okay, Queen, right? Somebody, somebody, somebody. You say somebody and someone, someone, right? It's not someone, no, but someone. Okay, thank you, Carlos Enrique and Cindy. You're really nice. Christy, can you help me with Maria? And Victor, you're going to be Mike, right? So, ladies and gentlemen, action, chiquirín. Ah, no, thank wait, you wait, for... wait, no, no, excuse me, Cristina, sorry, sorry. Soy María, perdón. Ah, you're María, yes, but we're going to practice pronunciation. Victor, repeat after me, please. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. The IT? The IT department. Good.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, no, no. Thank you for calling the red. Sorry, Victor, listen. The tip of the tongue tiene que sacar un poquito la lengua. Thank you. Listen, listen, lo que dice. Thank you. Thank you. Ah, ahí estamos casi. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, very good. Rápido lo agarramos, Victor. Very good. Okay, sorry. Now, who's the next? Ah, María, es Christy, right, Christy? Repeat after me, Christy. Hello, my name is María Ochoa. Hello, my name is María Ochoa. And I need to file. And I need to file. A complaint about my work terminal. A complaint about my work terminal. Thank you. Victor, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Please describe the problem. Ah, nice. Very good. Now, please, Christy. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. And it didn't turn on today. Uh-huh, very good. Now, Victor, let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. Okay, complaint form. Okay. Let me send someone with a complaint form. Good. We can send a new computer in no time. We can send a new computer in no time. Okie dokie. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, thank you. Now only you, right? Only you. Ready? Chikirin. Action. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to find a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okie dokie. Nice, right? Thank you very much. Thank you very much. Everybody, please. You can clap the couple, right? Nice. Pongamos reacciones ahí para animar a los compañeros. Vamos, yes. Thank you, Jorge. Animémoslo, ¿verdad? Ya saben que algunas palabras aquí no son muy fáciles. Como, por ejemplo, estoy viendo que les está costando esta de someone. Ah, very good, Christy. Nice. Victor, someone. Okay, that's it, right? That's it. Now the last one, please. We have Esaú and Oscar Daniel, right? Oscar, ready? So, Oscar, you are Mike, and Esaú, you are Maria. Maria se fue. Maria, okay. Maria, ready? Now repeat after me. Give me a second. Oscar, repeat. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department.
Oopsie, wait a minute, sorry. Okay, then please, Esau. Hello, my name is Maria Ochoa. Hello, my name is Maria Ochoa. If you want to act the conversation, right? Si quiere actuar la conversación, you can say, hello, my name is Maria. No, I'm kidding, man. I'm kidding. I need to file a complaint. I need to file a complaint. Good pronunciation, Esau. About my work terminal. About my work terminal. Very good. Repeat, please, Oscar. I'm sorry to hear that. 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 Please describe the problem. Please describe the problem. Good. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. Slow. Slow. Okay. And it didn't turn on today. And it didn't turn on today. Turn on today. Okay, Oscar, let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. We can send a new computer in no time. Okie dokies, Esau, thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, for the third time, action. Chiquirri. Thank you for calling. The IT department, right, Esau? Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and IT didn't turn on today. Let me see someone. Complaint form. Let me send one with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you, right? Thank you for your participation, right? I like it. I like your participation. And now, I will have, after Esau, we have Giovanni. Please, Giovanni, you and the participant Mario, Manuel. Jorge, please, with Jorge. Sure, can I participate? Of course, Jennifer Beatriz, of course. Solo le borro aquí que va a estar de oyente. Regálame un segundito. Jennifer Guadalupe, no, Beatriz. Desactivado, activado. Ok, solo que me va a dar chance que Jorge y... Ok. Jorge y ¿quién más habíamos dicho? Me, Giovanni. Giovanni, yes. En Giovanni me hagan esta participación. Ok, ¿ready? Ok, está bien. 1, 2, 3, action. Thank you for calling the IT department. Hello. My name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on
today? Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. You are welcome, and thank you very much, Giovanni. And thank you very much for your participation, Giovanni and Jorge, right? Thank you very much. Now, Jennifer, you're going to be Maria, and the teacher, me, is going to be Mike, right? Ready for the action, Beatriz? Chiquirín. Yes. Okay, chiquirín, chiquirín. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal or computer. Oh, sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome, Ms. Mejia Cepeda. Okay. Okay, thank you very much, right? Class, any extra question? ¿Alguien que no lo haya hecho participar y que quiera participar? Como tengo varios oyentes, entonces a veces... ni modo, ¿verdad? No pueden por el trabajo, ¿verdad? No? Okay, so let's continue, right? Good. Here we have two questions, class. What expression does Mike use to show a solution in progress? Mm-hmm. What expressions does Mike use to show a solution in progress? ¿Qué expresiones usa Mike en la conversación para indicar que la solución está en camino? What expression does Mike use to show a solution in progress? We can send a new computer in next time. Good. That's a solution for the problem, right? Now, what seems to be the problem with the computer? ¿Cuál parece ser el problema con la computadora? It didn't turn on. It didn't turn on, right, today. And it was slow yesterday. And today, it doesn't, or the computer doesn't turn on. Very good. Nice. I like it. Oh, my goodness. 9 o'clock. Ya son las 9. Qué rápido. Rápido sentido ahora, ¿verdad? Pero siempre el mismo calor, chicos. No sé si en sus casas sienten tanto calor o soy yo el... Me aflige porque es mucho calor. Eso. Ok, ¿cómo está allá en Santa Ana? Hoy está fresco, teacher. Ah, bueno. Toda la... Llovió en Santa Ana. Aquí llovió sí, ayer en la noche, pero ahorita en la tarde no, nada, ni una gotita. Así que estamos ahogándonos de calor. Pero solo llovió en Santa Ana porque... Bueno, las comunidades aledañas, cero lluvia. Sorry, sorry to hear that, right? Bueno, espero que ya esta noche nos caiga un poquito de lluvia aquí en San Salvador, ¿verdad? Okay, continue, please. Vamos a seguir entonces. Good. Fill out a complaint form. It says, write down some reasons to file a complaint about a piece of equipment, right? Entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí tengo un problemita porque hay varios listeners, pero tenemos, vamos a ver cuántos oyentes, cuántos participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 participantes activos, ¿verdad? Y tenemos 3, 4, 4 participantes pasivos que solo están escuchando. Entonces, vamos a hacer tres grupos y me van a poner... Listen to me.
¿qué cosas le pasan a una impresora? Por ejemplo, una cosa que le podría pasar es it doesn't work, no trabaja, no funciona, está, right? Pero no solo vamos a hablar de una printer, vamos a hablar también de una desktop. ¿Qué problema tiene la desktop? Proyector. We can say it doesn't work, it has a funny sound, etc. It's a slow, está lento, right? Etc., etc., right? And finally, only, okay, projector, desktop, and printer, okay? Printer, projector, and desktop. Good. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hacer los grupos para que trabajemos y me van a poner los del printer solo tres. Just three, right? Three reasons why the printer is not working, right? Why the printer is not working. Number two, the desktop. Why is the desktop not working, right? Hello. How are you? Esau Junior? How are you, Esau Junior? Hi. Hello to Santa Ana. It's a beautiful city, Santa Ana. I like it. Yeah, I like it. Yes. Goodbye. Sorry, what's your name? What's your name? Tu nombre. Edwin Mateo Hernández Rivera. It's a pleasure, Edwin. Please get a 10 in your school, please. Edwin, a 10 in your school, please. Okay, bye-bye. Take care. Bye. Okay. Very active, so very good. It's like the father, right? Active like the father. Good. And the projector, right? So again, the printer, the desktop, and the projector, right? And you're going to have four problems. Voy a escribir cuatro cosas en las que está fallando cada aparato, ¿ok? Good. Entonces vamos a hacer los grupos y me van a nombrar una secretaria o un secretario, ¿verdad? Ok, let me see. Vamos a hacer tres grupos entonces. Repito, en los grupos van a haber compañeritos que no están participando. Vamos a ver. El grupo número uno. Ah, Cindy está doyente. Ay, qué lástima, Cindy. Lo siento mucho por su dolorcito de cabeza, ¿verdad? Vamos a poner a Cindy de oyente. Ahí dígale a sus princesas que le den una buena sobadita, Cindy. Ok, oyente. Muy bien, ya escucharon, ¿verdad? Va a estar de oyente. Vaya, entonces me van a hacer el grupo 1. Quiero ver aquí si se puede mover esto. Sí se puede, ¿verdad? Ok, ahí está. El grupo 1 es... Alejandro, permítame que aquí quiero determinar quiénes están de oyente y quiénes no. Alejandro, sí, Alejandro está participando, muy bien. Cindy, no, está de oyente. Elizabeth está de oyente, Chile está de oyente, Jorge está participando. Ok, Jorge en Alejandro, right? Me van a escribir entre ustedes dos. Y si alguno de los que está oyente ahí, pues les ayuda, pues no sé, ahí deciden. Me van a escribir cuatro cosas, cuatro problemas de una impresora, ¿ok? ¿Understand? Si quieren, háganle captura de pantalla. O si no, solo cópienme, printer. Y aquí cuatro problemas, right? Okay. Pero siempre tendríamos que empezar con el lead, no. Sí, porque, o si quiere empiece con printer. The printer doesn't work.
The printer is slow. The printer stuck the paper. Atrapa el papel. Yes? The printer doesn't turn on. No enciende. Right? Etc. etc. Puede decir the printer o puede decir it. Ambas son correctas, ¿verdad? Bueno. Ok, gracias. Anytime. El grupo número 2. Si quieren, tómenle una captura de pantalla. Van a trabajar con un desktop, right? Una computadora. ¿Yes? Aquí sí hay bastantes, miren. Carlos Enrique, Cristi, Andrés, Oscar Andrés. Aquí están todos. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a enviar a Mario al grupo 1. Sí, porque el grupo 2 está bien completo. Entonces vamos a tener a Mario, a Alejandro y a Jorge con la printer. Y en la sala 2 vamos a tener a, permítanme. En la sala 2 vamos a tener a Andrés, Carlos Guerrero, Carlos Enrique, Cristi, Jennifer está de oyente y vamos a tener a Oscar Castillo, ¿verdad? Ok, me van a poner 4 cosas, 4 problemas de una computadora, ¿right? Y finalmente en la sala número 3 tenemos a Eduardo Flores. Eduardo, welcome. Ya está con nosotros aquí Eduardo, ¿right? Thank you. Edwin Galdames, Esaú, ¿verdad? Esaú. Ajá. Giovanni, este grupo también está bien completo, ¿verdad? Bueno, Jennifer Beatriz, que ya está participando. Manuel Eduardo. No, Manuel Eduardo no, solo está de escuchante. Y Víctor Alejandro Ávila también va a participar. No está de oyente, sino que va a participar. ¿Ok? Entonces el grupo 3 me va a hacer el proyecto. ¿Ok? Grupo 1, printer. Grupo 2, desktop. En grupo 3, proyecto, right? Nombre una secretaria o un secretario y me van a escribir las 4 razones. Luego regresamos y yo les copio aquí sus ideas. Ready? Va, estamos listos ahí a incorporarnos todos. Do we please go? Esaú, ya le llegó el mensajito ahí para que se una. Please. Mario. Okay. Thank you very much. Esaú, ¿todo bien, Esaú? Vaya, lo voy a asignar a la sala 1. Esaú, ¿listo? Cindy y Jennifer pueden unirse a su grupo, aunque solo estén de oyente, ¿verdad? Ok.
Do you understand? ¿Entendemos lo que vamos a hacer, chicos? Sí, creo Okay. Que sí. Very good. No sé, compañero. Excelentoso. Who's the secretary? Who is the secretary? My friend. My friend. My friend is Esaú. The secretary. Okay, please. Copy. Okay. Four reasons, right? Cuatro razones. Con printers, ma. Yes, printer, printer. Okay. Stop the papel, dijo el teacher. Sí. Todo lo que tenga que ver con impresora. Por ejemplo, yo pues tengo unas aquí donde dice the printer is out of colors ink. Color ink. Colored. No sé si está. ¿Lo puedes escribir en el chat? Esperando. Carlos Enrique, who is the secretary in this group? Who? You. Por eso se los estoy copiando para que sea otro el secretario. Okay, good. If you have any question, ask me, right? Si hay alguna pregunta, aquí estoy. ¿Así, compañeros? Sí, it doesn't turn off. ¿Otra? Todo tiene que comenzar con el lead, ¿no, verdad? No, no. No, puede empezar también con el lead, porque es un objeto, ¿verdad? O con el desktop. You can say ¿cuál otra? Desktop, no connecting, yeah. Or it doesn't. Yeah. It's correct, yes. The keyboard don't work. Doesn't. ¿Ve? The keyboard doesn't work. The keyboard, right? Tablero, keyboard. Okay. Hello, guys. Who is the secretary in this group? Me, teacher. Oh, very good, Eduardo. Thank you. How's the thing going with the projector? The first, the projector overheat. Uh-huh, the projector is overheat. Good reason. Is overheat. Continue, please, continue. Por aquí va a estar yo solo observándolo, ¿yes? Okay. Aquí les he compartido para que vean. Remember, you Eduardo, have to start with it or with the printer, right? Quisiera dar mi razón de por qué no sirve. The projector doesn't turn on. Okay. Gracias. Ya lo tengo. La otra era falla en los sensores, ¿verdad? Sí. También pueden poner calidad de imagen. Ajá, cabal, calidad de imagen. Poor quality of image. The projector quality? As poor image quality. That's cool, imagine quality. También una de las fallas a veces es que no enciende.
Sí, suele pasar. O no se proyecta ninguna imagen en pantalla. Colores distorsionados. Hola. Colores distorsionados. Ahí sería, creo, distorsión de imagen. Sería como distort color on the project, imagen. But I think that the is the same with the losses in margin quality. But Se acabó. Finish? Esau, did you finish? Yes. Excellent. In a minute, right? Solo voy a chequear las otras dos salas y nos unimos después, ¿ok? Relax. Okay. Ahí platiquen el trabajo mientras tanto, ¿ya? Porque no me van a molestar a Esau, por favor. Tranquilos. Se va a enojar y ya no va a decir nada, dice. Another. You ready, Eduardo? You still yes, missing something? You ready? Yes. Okay, class, I will come back. Ya lo llamo a la sala principal, ya lo voy a llamar. Okay. Repartir boletos del pollo campero. Publicidad. Feo sos, Manuel. Te gusto, va. Y para todos. Cuando salgamos del curso. Ah, excelente. Thank you. Pollito, pollito. Okay, ready? Ya vienen las lecciones, Carlos Guerrero. Please. Please. Okay. Number one, eat. The printers. Mm-hmm. Number one, the printer does not turn off. It doesn't turn on, right? Good. Next one. Number two, the printer is out of color in. It is out of color ink. Okay. Next one. Colored. Colored. Colored in, yeah. Right? Okay, next. The printer parts are not cheap.
Okay. Number four, the printer needs toner change. Needs turning. Needs. Oh, excuse me. Don't worry. Excuse me. Needs toner change. To change the toner, right? Yes. Like this? Toner, right? Okay. So this is a problem. And you want to repair a problem with the printer, you say it doesn't turn on. It is out of colored ink. The printer parts are not cheap. Okay. The printer needs to change the toner, right? Okay, thank you. Congratulations. Let me see. Dudley is coming to clap. Okay, very good. Group number two, please. Desktop. Compartir la imagen, teacher. You're not seeing, no están viendo mi imagen, no. Sí. Sí. Okay. It doesn't. Carlos Enrique, right? Your group number two, desktop, right, Carlos Enrique? Yeah. Yeah, okay. It doesn't turn off. It doesn't turn off. Turn on, right? Next one. Yeah. Desktop, no connecting Wi-Fi. The desk not connecting Wi-Fi is not connecting Wi-Fi with the wife. Ah, with the wife? No, Wi-Fi. Wait. Ah, excuse me. Wi-Fi. Sorry. Okay, next one. The keyboard doesn't work. The keyboard doesn't work. Ahorita. Sí, ahora en la tarde. Number four, right? It doesn't test the problem operative system. It doesn't have operative system. Like this? Yes. Okay. So the problem with the desktop are the net. It It doesn't turn on. The desktop is not connecting with the Wi-Fi. The keyboard doesn't work. And it doesn't have operative system, right? Good, thank you. Se ve que trabajan bien en grupo. Creo que toda la clase lo voy a dejar trabajando en grupo. Okay, thank you. Thank you very much. Good job. Please, Carlos Enrique, I need chicken. Yum, yummy. Yum. Okay. Good, next one is the projector, right? Okay, ladies and gentlemen, the projector. Okay, the projector overheats. The projector, I'm sorry. The projector is overheat. Okay, nice. It fails in the sensors. Continue. The projector doesn't turn on. Oopsie, ¿qué dice? Perdón, excuse me. Vamos a regresar. Ahí está. Can you repeat, please, Eduardo? The projector doesn't turn on.
The projector doesn't turn on. And finally, the projector lose image quality. The projector doesn't. No, lose. Ah, excuse me. The projector loses, right? Loses image quality. Oh, very good. Nice, I like it. Very good. These are the problems a computer can have, right? Congratulations, guys. Good job. Okay, thank you very much, Dudley. I have a message here. Ah, la imagen que compartió Carlos Enrique, ¿verdad? Congratulations, yes. Okay, class. And here we have a complaint form. Look. This is just an example, right? It's like I say, it's not necessary obligation, all of this, right? No necesariamente tiene que tener todos estos datos obligatoriamente, pero este es solo un ejemplo, right? The name of the complainant, el que se queja, right? El quejista. Así como un equipo que todavía sigue llorando por un saque que no fue contra el Manchester, ¿verdad? Ahí están llorando todavía, entonces complain, you know? Mañana lo pierde. Mañana pierde el Madrid. Ah, bueno, está bien. Lo pase. Yes. Madrid. Que lo aplace de la clase, dice. Ah, okay. Very good, I understand. Ya vi que alguien no quiere pasar de al siguiente nivel. Bueno. No, come on. Yo le voy al Barça, así que como el Barça no juega, que gane quien gane, y el Madrid o el Manchester, cualquiera de los dos, ¿verdad? Ahora okay. Barça City. Barça City. Y después va a ser Barça Inter. Barça Messi va a ser, ¿ok? Now, what else? Date, home phone number, work phone number, fax. Yo ya no sé usar fax, ¿verdad? Street address. Email address, right? And the city, for example. Este es cuando la compañía es grande, ¿verdad? Me imagino que en el caso del, no sé, si la compañía es pequeña, un papelito los pone a llenar ahí, ¿verdad? ¿Alguien ha llenado una de estas formas para cuando algo se arruina o uno está trabajando bien? ¿Alguien ha llenado un formato de esto, similar por lo menos? No. Nobody. Ok. There you go. Entonces ahí lo dejamos, right? Good. Any question? Now we're going to review. Because we're talking about objects, estamos hablando de objetos. Les voy a compartir un material bien bonito para que a la vez que hablemos de objetos, pues repasemos unas cosas bien básicas, right? What's this? What's this? Ta-da! Listen, please, listen. I will make it bigger. Permítanme, lo vamos a hacer más grande. Ahí estamos. Ready? Okay, listen to the audio, please. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. Okay. For example, in the bag of a woman, sorry, it's not discrimination, but normally they have everything, right? Hasta pupusas andan ahí dentro. Yes. And they have also
makeup, maquillaje, an umbrella, and shoes. Shoes, sometimes shoes, it says. If they are going to a party, right, to dance, they have some tennis, right? And if they go to the gym, si van al gimnasio, al salir se ponen los tacones, ¿verdad? Y se van a la fiesta, yes. It's normal, right? And we men, y nosotros la penita, andamos con la carterita, yes. The wallet, right? Okay? Good. Now let's continue, right? Classroom objects. Listen, please. Page 8, Exercise 2, Articles, Classroom Objects, Part A. Listen. Complete these sentences with A or an. Good, class. When we have articles, we give me a second. We use a, or when it's singular, right? Or we use an, right? When the word starts with a consonant, we say a. And when the word starts with a vowel sound, con un sonido vocal, we say an, right? Now, no, please complete this saying a or an, right? Do it, please. An. Number one? An. An. A. A book. A book, right. Number two? An eraser. This is an eraser. An eraser, right? An eraser. Three? An. This is an English. Four? A marker. Five? Santa clock. Santa clock. No. A clock. Okay. Listen, please. Oopsie. Perdón, es aquí donde estaba. Aquí estaba. One. This is a book. Two. This is an eraser. Three. This is an English book. Four. This is a marker. Five. This is a notebook. Six. This is a clock. Okay, and in your office, we have a computer, a desktop, if you have one, right? You have also laptop computer. You have also a printer. And you have also a projector, right? What other machine? Photocopiers? I don't know. No sé si en su oficina hay fotocopiadora, right? Yes. En el caso de Carlos Enrique, ahí tiene una buena fotocopiadora. Miren, hasta boletos de pollo campero imprimió ahí. Yes, nice. Okay. Good. Objects. Objects, it's right? Yes. Okay. Let's continue. Let me see. Here, erase. Ahora sí, nos podemos pasar por acá. Yes. Okay, here we have some other examples of right classroom objects. Ah, esto no. Vamos a hacer el otro. Good. Now we're going to listen to a conversation. Vamos a escuchar una conversación sobre algunos regalos inusuales. Listen, please. Page 9, exercise 3, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting.
Thank you, Rex. It's very nice. Okay. So they're discussing about some items, right? Some things. Okay. They are gift, regalos, right? So the first one are earrings, right? And the second one, oh, it's a scarf. It's una bufanda. But look at this. Pero vean la bufanda que le regalaron. Okay, it's not good, right? Now, listen and repeat, please. Listen and repeat. Ready? Page. Interesting. Listen and practice. Repeat. Wow, what are these? They're earrings. Repeat, come on. They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, so this is the conversation about the, you know, right? About the scarf. Ugly. Okay, good. And then we have other things here. Look. Ta-da. Okay, we have some objects, right? And every object has a special sound, right? Listen, please. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Oh, sorry. What happened with the sound? ¿Qué pasó con el sonido? Excuse me. Page 9, okay. Exercise 4, sorry, pronunciation. Sorry. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. Sorry. Estaba cubriendo ahí unos últimos números. Okay, good. Listen, this is about objects. Like you say, desktops, projectors, printers, etc., etc., right? And the noun has three pronunciations, the plural of noun, right? Cuando estamos enfrente de unos nombres, sean plurales, le vamos a agregar una S, ¿sí? Pero vamos a pronunciar tres diferentes sonidos. Y una sílaba extra que se llama is, right? So, earrings, phones, book bags, right?
Cada vez que el nombre termine con un sonido voceado, como la N, look, N, N, so you say, earring, phone, o como la G, bag. So we say earrings, phones, book bags. ¿Por qué? Porque estas son consonantes que tienen, son voceadas. Usamos las cuerdas vocales. Right? Good. And the second group, we have voiceless sound. Aquí tenemos sonidos no voceados como la K, la P y la T. So we say desks, laptops, and waste baskets. Okay, so the sound is tss. ¿Por qué? Miren, el sonido que aparece aquí es voceado. Okay, we say desk, desks, laptops, waste baskets, right? Se nos fue un participante, ¿verdad? Ok. Anotado. Carlos Enrique, anotado. Ok. And here we have a group of words that ends in sibilant sound. Estas palabras terminan en sonidos que se llaman en inglés sibilant o silbaditos. Ok. Case, class, box. Entonces pronunciamos una sílaba extra y decimos pencil cases, classes, and boxes, right? Son los tres sonidos. Vamos a ver. Say the plural forms of this sound, then complete. Vamos a ver estos nombres, ¿sí? Y los vamos a clasificar en cada grupo, ¿les parece? Ok, estamos. Briefcase. Ok, yo voy a hacer el sonido y ustedes me dicen en, si está en 1, 2, o 3. Is, right? Vamos a comenzar con el briefcase. Briefcase. Son 1, 2, o 3. Let's say 3. Yes. Who said three? ¿Quién me dio la respuesta? Sorry. Three. Hi. Ah, God. George, congratulations. Yes. Is briefcases. Briefcases. No sé si alcanzan a ver. Sí, ¿verdad? Se alcanza a ver. Briefcases. Next one. This is ID. ID. 1, 2, or 3. IDs. ID? IDs. What is the sound? 1, 2, or 3. 2. 2. Very good. So IDs. IDs. ¿Por qué? Porque la D es voceada. Miren. The. Right. So IDs. Good. Next one. Map. The plural of map. What is it? Is maps with right? Why? Porque la P es un sonido no voceado. So we said la maps with S, right? Newspaper. What is the newspaper? ¿En qué sonido termina paper? ¿Es voceado o no es voceado? Two. Papers. Number two. Newspapers, right? And the last one, purse. Bolso. So, purse. ¿En qué sonido termina? Silbadito, voceado.
No lo sé, Rick. Purse. La purse. Two supports. No. Three. No Three. Toquen las calles. No, lo que pasa es que termina en S, mire. Aquí estamos, ¿ve? Y la S la es silbadita, ¿sí? ¿O en cuál estaba usted? ¿En la estampa? No, no, estamos. Mal interpreté porque decía support. No, no, purse, en la purse. De soporte me equivoqué. Estamos en la purse, right? Excuse me. No, no problem, come on. Don't say excuse me. Next one, stamp. Stamp. ¿Es un sonido voceado, no voceado o silbadito? Two, stamps. Stamps. Stamps, very good. Es un sonido no voceado, ¿verdad? Television. Ajá, television. Television. Ah, es voceado, ¿so? One, two, or three. One, two, or three. Television. Plural. Television. One. No. Two. Number. Two. Televisions. Number one. Right. Number one. ¿Por qué? Porque la N, aquí está la N, es voceada. Entonces, television. En, so the plural is televisions. Now, ticket. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. Ticket. Number two. Tickets, right? And finally, watch. Watch. Number three. Number three, watches. So, repeat after me, please. Number one. Briefcases. IDs. Briefcases. Thank you. Maps. Newspapers. Purse. Stamps. Televisions, tickets, and watches. Okay? Very good. Any question, class? No, no questions? Bueno, ahora aprendimos cómo hacer los plurales, ¿verdad? Y aquí están, miren. Aquí están. No se veía, pero vamos a ponerlo aquí. Let me see. Vamos a ver si nos queda tiempo todavía, porque ya casi se termina la clase, ¿sí? Vamos a ver. Con Z sería IDs, right? IDs. ID. Newspaper. Solo que muy grande aquí, me acá. Newspaper. Ticket. She's got a ticket. No, creo que casi no se da. No, ticket es con T, mire. Esa sería aquí, ve, tickets. ¿Sí? Newspaper, IDs, newspaper. No, no queda ninguno acá. Vamos a ver con la S. For example, map, maps, right? With S, maps. Okay. What other? Ticket, ticket, sorry? Watch it. Watch, watch? Watch. No, watch is here, look. Watch. Watch. Watches, very good, watches. Ticket, television, here's television, right? Aquí nos hacía falta television. Tele,
television, right? So televisions, right? Okay, ¿cuál nos falta? Purse, ¿verdad? Ya me habían dado la respuesta ustedes. Purses. Purses, right? Purses. Y stamp. Stamp. Oh, aquí ve. Stamps. Perdón, stamps here. Que me alcance el espacio aquí, si no, no me va a alcanzar. Stamps. Right? Ok. ¿Todos están completos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Very good. Thank you very much. Any extra question? El primero. Falta uno. Sorry, falta uno. Briefcase, ¿verdad? No, aquí ya está, pero pequeñito. Ya está hecho, ¿verdad? ¿Cuál nos hizo falta entonces? 3, 5, 6, 10, 3, 6. Creo que uno nos falta. Ticket watches, televisions. No, ya están todos, ¿verdad? Yes. Class, any question? Good. Entonces, vamos a ver. Upsi. Vamos a borrar aquí. Yes. Y cerramos esto. Ok, very good. Any question, class? ¿Alguna pregunta sobre la clase de este día? ¿No? Ok. Espero que me termine, no. Espero que termine, porque no es a mí, ¿verdad? Sino que es para todos. La plataforma. Y ya para el día jueves, pues ya estamos tranquilos para terminar el curso, ¿verdad? Y pasan todos al nivel 3. A excepción de, no sé, como Andrés, que no estoy seguro, ¿verdad? Y los del FAS también, no sé. Ya tiene el vale para el pollito, dice, para que lo pueda pasar. No, Carlos Enrique ya pasó, él seguro que ya pasó, ¿verdad? Yo creo que si lo invito a una pupusa, creo que paso por ahí. Es para ayudar. Bueno, Víctor, está bueno, Víctor. Vaya, Víctor, ya que habló, cree que me echa una mano, Víctor. ¿Se puede quedar conmigo unos minutos extras? Usted no ha tenido la sesión especial, ¿verdad? Vaya, ya le quedan, le voy a decir, solo 9 minutos le quedan, ¿sí? Bueno. Rapidito, lo vamos a despachar, no me preocupe. Yes. Solo voy a pasar asistencia. Asistencia, attendance, please. Cindy. Los que están de oyentes, póngame un mensaje, por favor. Christy. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Esaú. Good night. Good night. God bless you. Elizabeth. Jill. Giovanni. Giovanni. Ahí mandó en el grupo que lo sacó y no lo dejó entrar. Pero yo no lo he sacado, le juro que yo no lo sé. vaya, muy bien, pero le voy a poner asistencia porque... Es del FAS también. ¡Ah, no, hombre! Arruinaditos. No, va a ganar, no se preocupen, va a ganar, ya van a ver. Ah, la goleada. No. Se ha perdido 3 partidos seguidos, pero en el cuarto se va a recuperar, ¿sí? Vaya, ¿quién sigue ahorita? ¿Esaú? Have a good night, Esaú. Bye bye, see you tomorrow. Elizabeth. Giovanni, ya dijimos, ¿verdad? Que lo sacó, pero ahí estaba presente. Jennifer Beatriz. Good night, teacher. Good night. God bless you. Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Jorge. Good night, teacher. God bless you. Juan Eduardo. Luis Alejandro. Bye, teacher. Bye. Juan Eduardo. Oh, yeah. Thank you. See you tomorrow. Alejandro. Good night, teacher. Good night. Thank you. Manuel. Good night, teacher. Good night.
Mario. Mario. Hello, Mario. Bueno, ya le notamos aquí la asistencia. Andrés. Good night, teacher. Good night. God bless you, Andrés. Oscar, David. Daniel, sorry, Oscar, Daniel. Good night, teacher. Good night. God bless you, Oscar. And Víctor. Estoy ya. Yes, excellent. Very good, Víctor. Nice. Carlos Enrique. Good night, teacher. Good night, God bless you. Okay, and Elizabeth, mándeme ahí el mensaje de asistencia, ¿verdad? Okay, bye bye, Mario, bye bye, Elizabeth, and bye bye, Carlos Enrique. See you tomorrow. Okay, Victor, how are you? ¿Cómo ha estado, Victor? Bien. Bien, bien, bien. Me alegra que haya terminado la plataforma. Fíjese que, honestamente, dije, no, va a tener problemas para entrar, Dios. Pero no, pero sí se logró entrar. Quizás había algún error con el link, no sé. Sí, bueno. Ok, ¿algún tema que le gustaría que tratáramos, Víctor? ¿O hasta el momento todo lo ha entendido? Por el momento sí lo he entendido, porque si hay algo que en la clase no logré comprender, siempre miro los videos al siguiente día a la hora del almuerzo. Ah, qué bueno. ¿Le queda chance en su trabajo, Víctor? Sí, como ahí nos dan de 12 a 1, nos dan el tiempo. Ah, ok, muy bien. Me alegro muchísimo, ¿verdad? Y pues hasta ahorita estamos en la clase 18, entonces he mandado 18 archivos para que ustedes lo practiquen. Y también, Víctor, se ha fijado que siempre les mando un video, ¿verdad? Sí. ¿Usted practica esos videos? No, realmente no les he puesto. Pero hay algunos de canciones también. Sí, ¿Le gusta la música? Sí, la verdad sí. Vaya, ahí puede practicar los jueves, les envío. Ahí están todavía. Puede ir a practicarlo, sí. Le pongo música, música, yes. ¿Sabe que yo así aprendí inglés, Víctor? Con música. Sí, eso más que todo me lo viene diciendo lo que es un amigo mío que trabaja en call center. Ah, ok. Para desarrollar lo que es el oído, hay que pasar escuchando lo más que uno pueda full inglés. Puede ponerse Para una que meta de todo. 10 minutos, 15 minutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Permítame, presente, teacher. Jill también está presente. Va, ya todos se reportaron, ¿verdad? Ok. Y no solo música, Víctor, puede poner películas en inglés. Ajá. No sé si sí, tiene películas. ¿Tiene Netflix? No, realmente no. Casi Ah. soy bien poco para ver películas. Tengo que andar así como de ánimo para ver una película yo. ¿Y de muñequitos no le gustan? No, realmente no. Pues yo le voy a recomendar de muñequitos, si quiere aprender, Víctor. Vaya. Sí, suena algo así como que, por así decirlo, un poco absurdo, pero realmente ahí es donde más se aprende. Porque el Las lenguaje cosas que del usan, niño. el lenguaje que usan es bien sencillo, entonces Sí. se puede entender. Así es que es mi recomendación. Pero mire, véanlas en inglés y si quiere entenderlas mucho más, póngale subtítulo en inglés. Mire, le voy a recomendar unas películas que a mí me gustaron. Se llama Sing, Cantando, la de Kung Fu Panda, tres películas buenísimas, ¿verdad? Le voy a recomendar una que se llama Bolt, que es de un perrito que tiene un rayo. Ah, superpoder, Cabal, él cree que tiene poderes, ¿verdad? Y se encuentra a Mittens. Mittens es un gato. Como hamster. Un hamster que es bien loco. Va, véalo en inglés. Le aseguro que le va a gustar en inglés. ¿Sí? Y va a aprender como no tiene idea, Víctor. Así se lo digo. Se lo garantizo. Apostemos si quiere, ¿verdad? Usted le va al papa también. No, estoy malo apostando. Siempre pierdo. Ah, pues no apueste conmigo porque voy a ganar.
Si usted ve una película semanal, Víctor, los muñequitos, y escucha una canción semanal hasta aprendérsela, unas dos, tres, cuatro, cinco veces la canción, si hace eso, cuénteme en 4 meses. Sí, eso de escuchar canciones, sí, porque, bueno, algunas canciones que aún me cuesta pronunciarlas bien, pero sí hay unas que más o menos ya escuchándolas me sale. Vaya, y con las canciones le voy a recomendar que no ponga rock ni Bad Bunny, ¿va? Y sí, la verdad me gusta un poquito el rock. Más No, que todo, va, pero tiene que ser rock suave para que usted me le vaya gusta más el entendiendo. rock pesado. No, pero vaya, está bien, yo le digo para cuando practique. Usted escuche su Ajá. música que le guste, pero cuando va a escuchar una canción para practicar, póngala que sea suavecita. ¿Sí? Okay. Ok. Por ejemplo, Scorpions. Ah, Scorpion, sí, tienen música buena. tranquila. Still Loving You, Wind of Change, ¿va? Son los más conocidos. Ajá, también los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses. Se le entiende súper bien, ¿verdad? Y también, ahí he puesto algunos sitios en internet donde usted puede acceder y mire, a practicar con todo. Oiga. Okay. Muy bien, Víctor. Thank you for coming to the class. Okay. Espero que no me vaya a fallar mañana, pero especialmente el día jueves. El día jueves vamos a hacer una evaluación, una encuesta Okay. de satisfacción, que si usted está satisfecho del curso y el SAFOR lo pide como un requisito. O Okay. sea, o sí o sí. Sí, correcto. Sí. Pero ¿le han parecido las clases? Sí, realmente sí. Más que todo, me gusta porque ha sido todo el tiempo así como el teacher anterior que tuvimos, que es más práctica que ejercicios En así como las teoría. tareas. Ajá, o sea, que nos pone a que practiquemos y todo eso, pues poco a poco nos ha ido ayudando a ir perdiendo la pena. Ah, pero Víctor, perdón que le interrumpa. El Digo, teacher anterior también hacía prácticas. sí, nos ponía a que Excelente. estuviéramos practicando. De hecho, en las últimas clases que recibimos, parece que nos hizo descargar, o mejor no, nos hizo ir a un link en el cual pues estábamos participando. No sé si, a ver quiénes corregían más, quiénes hacían más palabras en inglés. Ajá. Cosas así. Bueno, excelente profesor, ¿verdad? Ajá. Y aquí, Sí. bueno, quizás les he bajado yo el volumen, pero sí los hago participar, Víctor. No, sí, o sea, todos tienen diferentes métodos para enseñar. Bueno, si tiene alguna sugerencia, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Ahí. No, todo bien, o sea, ¿Estamos sí. bien? Va. Sí, todo bien. Ya me había asustado, dije, quizás pura No, todo teoría les bien. doy. Sí, porque a No, todo veces. bien. Lo que sí también me gusta mucho es que siempre nos corrige, nos ayuda Ah, a sí. cuando nos equivocamos una palabra, la decimos mal, siempre nos hace repetirla hasta que la pronunciamos ya más o menos. No, eso ayuda bastante porque, Sí. ¿verdad? Así no va a hablar como salvadoreño en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. I like pollo camperro and Sí. I like chicken, right? I like chicken. A ver si Carlos Enrique cumple su promesa de darnos ahí el boleto. Okay, Victor. Okay. Have a good night. See you tomorrow, right? Night. Take care. Okay. Well. Bye bye.